Hola amigos, hoy es el tercer programa que vamos a hacer sobre la exposición de Florecer en el Jardín Botánico. Aquí vamos a llevar alrededor de unas 150 plantas y en esta tercera sección les voy a mostrar otras plantas para que ustedes sepan de primera mano qué plantas vamos a exhibir y las van a ver frescas, que están evolucionando, estamos realizando todo supremamente bien. Aquí tenemos este Bulbophyllum Lobi. Este va a competir dentro de el grupo de Bulbophyllum y es una planta que le falta abrir un poquito. Tenemos que esperar a que nos abra más. Estamos a 3 días de la exhibición y yo creo que va a alcanzar a tener una excelente presentación. Vamos. Pasemos por aquí. Y aquí les voy a presentar, aquí tenemos este espectáculo de Miltoniopsis vexillaria tipo Alto de San Miguel. Le voy a poner el dedo mío para que ustedes comparen y vean el tamaño de esa flor. Es un espectáculo de planta. Yo pienso que es una planta que va a ser muy buen trabajo. Aquí nos faltan por abrir varias ramas, de varias inflorescencias. Faltan por abrir 1, 2, 3, pero ya tenemos 4 inflorescencias abiertas. Entonces va a ser una planta que va a estar supremamente fresca, supremamente bien. Y esta va a concursar en la competencia de Miltoniopsis vexillaria tipo. Vamos a ver qué más podemos ver. Aquí está, aprovechemos que Juan, aquí está empacando, Juan Esteban está empacando en el, aquí estamos empacando Epidendrum, el tipo ibaguense, donde aquí son unos Epidendrum híbridos que ya los habíamos visto, pero aprovechando para que miren cómo está empacando aquí Valeria las plantas, y aquí ya están esta cantidad de plantas listas para ser empacadas, y que se vayan para la feria. Por ahí unas 15 plantas para hacer un grupo bien bonito de Epidendrum. Aquí Dora, pónganlas ahí Dorita, Dora está trayendo estas Miltoniopsis híbridas para montar en el stand como plantas que nos van a servir de relleno para que tengamos un stand bien florecido y bien presentado. Vámonos. Este es un Epidendrum, mire qué belleza de Epidendrum, especie, va a competir dentro de la competencia de especie, Epidendrum jasminosmum, es una planta donde sus flores parecen como filigrana, es una belleza, enfoca esta inflorescencia, mire qué belleza de inflorescencia, parecen como filigranas de lo bonita que es esta planta. Bien, vamos, sigamos. Aquí tenemos esta belleza de Juntleya. Con 2 flores va a salir espectacular, de muy buena calidad. Aquí viene otra flor, pero no va a alcanzar a competir. Y esta Juntleya hace parte del complejo Condrorrinca, donde va a haber una competencia muy grande de nosotros con nosotros mismos, porque tenemos como 7 plantas que van a salir en la misma competencia. Vamos.
Sigamos. Aquí tenemos esta Miltoniopsis phaneopsis, que muy seguramente la vamos a llevar porque es otra Miltoniopsis, una especie de Santander que yo pienso que va a terminar de abrir unas tres florecitas que tenemos por abrir y se nos va. Yo creo que vamos a hacer una excelente competencia dentro de estas Miltoniopsis. Aquí tenemos una Bólea celestis tipo que está muy bien florecida a todo alrededor, donde tenemos, está muy bien, está perfectamente florecida, pero vamos, les voy a mostrar otras que esta tiene una dura pelea. La queremos llevar para que vean la diferencia de esta tipo con la Bólea celestis San Isidro, que es una planta muy premiada, que ahorita la vamos a ver. Devolvamos un poquito, que se me estaba pasando nomás este Epidendrum. A ver, este Epidendrum es una belleza. Esto va a ir a competir Epidendrum Capricarmum. ¡Qué belleza de Epidendrum! Yo creo que va a ser un gran papel. Tiene una, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 inflorescencias, y tiene una ventaja este Epidendrum, es que pues, cuando se muere la flor, después nace una otra panícula de flores axilares. Este va también dentro de la competencia Epidendrum Species. Vamos. Aquí vamos a ver estas dos Bóleas celestis. Preséntaselas. Estas dos Bóleas celestis alba, o sea, es una variedad alba. Es supremamente rara. Esta es una planta muy premiada. Fue premiada con un FCC cuando salió con cuatro flores abiertas. Ahora cada una de ellas está entre 15 y 20 flores. La planta del lado también es otra Bólea celestis. Lo que pasa es que la tenemos, aquí se ve con las flores abiertas, de forma sensacional. ¿Correcto? Bueno, sigamos. Aquí, posiblemente vamos a llevar esta maxilaria. Esta maxilaria está un poquito pobre, la verdad le falta flores, pero es una belleza de clon. Esto es una maxilaria. No, dice grandiflora, yo no creo, pero bueno, es una belleza de maxilaria rosada espectacular. Está recién abierta, nos falta por abrir dos, tres botones. Esperamos a ver que le hagamos una buena ubicación de las flores para que todas se vean juntas, y va a competir dentro de las maxilarias especies. Vamos, aquí tenemos un Epidendrum que también ya les mostré uno, y vamos, ya le he mostrado dos que van a competir. Este es el otro Epidendrum Ferruginea, creo que se llama Ferrugineum. Esta planta me parece sensacional. Pienso que va a estar en su punto, no ha terminado de abrir las últimas flores, o sea, está fresco, está en perfecto estado. Trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 inflorescencias en una materita supremamente pequeña. Esta planta hay que exhibirla bien, ponerlas todas las flores al frente, que yo sé que esta planta va a hacer excelente papel. Vamos. Enfoquemos esta. San Miguel, esta Miltoniopsis vexillaria San Miguel, mire cómo vienen esas inflorescencias, pero esta planta, muchas de ellas se quedaron como 15 plantas de estas sin abrir. Entonces vamos a competir en las exposiciones de Pereira, que van a ser como en 15 días y va a estar perfecta. Vamos. Aquí viene abriendo otras San Miguel, más pequeñas, que las dos van a ir a la exposición a
a competir juntas, pero queremos hacer un grupo bien bonito para que se vea súper bien estas plantas. Vamos. Aquí tenemos un anguloa, un híbrido entre Cliftoni por Virginalis. Es una belleza de anguloa. La vamos a sacar con seis flores y yo pienso que va a ser un excelente papel. Hay que presentarla bien, que se vean todas junticas para que se vea sencillamente espectacular. En la competencia de anguloas, pues va a haber una competencia solo de anguloas. ¿Listo? Vámonos a ver estas por acá. Aquí tenemos unas miltoniopsis híbridas. Vea qué belleza de miltoniopsis blancas híbridas. Van a ir las dos. Miren qué bellezas de plantas con unas floraciones gigantescas que yo espero que hagan un excelente papel. Estaban dentro de la competencia de miltoniopsis híbridas blancas, porque hay de rayas y hay de puntos. Entonces estaban y hay sólidas. Esta va a competir en blancas. Aquí esta está desubicada porque es un poquito de una más de valia, es de tierra más caliente. Esta más de valia va a estar dentro de la competencia de más de valias especies multifloras, o sea que en una sola vara tiene dos o tres flores abiertas. Listo, entonces esta es más de valia, una más de valia que se llama, aquí tiene la etiqueta, más de valia Corcel Vélez. Entonces esta va a ir como más de valia en la categoría especies multifloras. Vamos. Aquí todas estas miltoniopsis se quedaron por abrir. Vamos. Estas no van a ir porque tienen muy poquitas flores, pero participaría dentro de la categoría de puntos. Vamos. Vámonos que ya vamos a llegar. Aquí tenemos esta belleza de planta donde va a participar. Esta es una Galeotia acuminata. Está recién abierta. Está con 2, 4, 6 flores espectaculares y viene otra inflorescencia sin abrir, pero está sensacional, sencillamente espectacular esta galeotia y va a competir sola. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a empezar con una de las plantas más especiales del grupo que vamos a competir, que estamos como muy preparados para esta competencia. Aquí tenemos la Boleas celestis tipo. Esta Boleas celestis, ¿se acuerda la que les acabo de mostrar? Una Boleas celestis más clara. Esta es la Boleas celestis muy especial que tenemos. Mire, está en redondo. Venga, venga, yo les cojo esta mata. Más bien, hasta un poquito para atrás. Mire, pues, vamos a empezar aquí. Esta es una planta al cual yo creo que va a ser un gran papel. Búsquenla cuando vayan al stand de Alma del Bosque, porque la vamos a poner, como yo digo, en la mitad del centro. Vámonos a ver. Esta la vamos a guardar para Pereira, que apenas está abriendo. Es el mismo clon, son hermanitas.
cuando uno tiene plantas muy especiales, lo ideal es partirlas en varias plantas para cuidar de que la especie nunca se nos vaya a perder. Esta es otra hermanita que yo creo que, mire qué belleza. La Bólea celestis, yo creo que la verdad es un espectáculo de planta y la verdad vamos a hacer un show sensacional. Paga ir a ver la feria a ver esta sola planta. Esta planta es una FCC y es de las plantas mejor rankeadas de este género, del complejo con los rinca. Esta Bólea celestis es de las mejor rankeadas, tiene 94 puntos por la American Orchid Society. Entonces vamos a llevar dos hermanitas, dos blancas y una tipo. Entonces vamos a competir y ahorita les voy a mostrar otra que es sensacional. Vamos. Aquí vamos a ver si logramos llevar esta Paphinia. No creo. Yo creo que estas Paphinias no duran mucho, pero mire qué espectáculo de flores. Viene con dos flores, está, y vienen dos botones por abrir también. ¿Está bien? Vamos. Qué bueno hacer este recorrido para ustedes. Estoy feliz. Vamos. Demos la vuelta para acá. Esta es una belleza de planta. Otra vez la misma. Pero ya les va a mostrar otra planta muy premiada, tiene exposiciones. Mire el color que tiene esta belleza de planta. Esta es otra, una pescatobolea, es un híbrido natural, o sea, es un híbrido de dos especies, de pescatoria y bólea. ¿Listo? Yo creo que es pescatoria clavichorum con bólea celestis. Es una belleza de híbrido natural. También está rankeada y fue nominada como una planta más de 90 puntos por la American Orchid Society. Vamos a ponerla por aquí, bien puestecita, y sigamos. Aquí tenemos esta Bólea celestis alba que lo vamos a guardar, para la exposición de Pereira. Me voy a volver otro poquito, les voy a mostrar otra hermanita. Miren esta, linda. No sé si esa vale la pena que voltees, pero aquí tenemos otra Bólea celestis. No la quiero llevar por las pecas que tienen en sus hojas, que es una enfermedad que se llama cercóspora. Pero la quiero dejar aquí a que se recupere y le hagamos un mejor manejo. Pero es una planta absolutamente espectacular. Esta se queda aquí para los turistas cuando vengan a visitarnos al tour de Alma del Bosque. Vamos. Voy a ir volteando de a poquito. Sigamos. Aquí están todas las miltoniopsis, pero estas ya seleccionamos las mejores y las llevamos ya para que fueran empacadas. Vamos. Yo creo que, bueno amigos, yo pienso que este es el tercer video que les quería mostrar. Nos falta un video adicional para que hablemos sobre las angulobas, los licastes, las sidas, los fragmipedium y otras especies exóticas que queremos mostrarles. Espero que le des like a este video, espero que lo compartas con tus amigos, espero entusiasmarte, espero enfermarte, espero que hagas parte de Alma del Bosque para que juntos crezcamos, evolucionemos y que aprendas de lo que son el mundo de las orquídeas
que con mucho gusto en Alma del Bosque te queremos enseñar y contar todo lo que se tenga que saber sobre orquídeas.